una mujer. Este criterio sentará jurisprudencia y tocará a los diputados de esta legislatura acatar el mandato. Sí, definitivamente. Los tiempos que habíamos platicado hace algunos dos meses cuando vimos este asunto en particular, señalábamos que veíamos que estaría resuelto antes de que dejáramos esta legislatura y una vez que se resuelva, estaríamos actuando en consecuencia. Señaló que respeta lo que algunos jerarcas religiosos opinan sobre este tema, pero aclaró que se trata de una cuestión eminentemente legal. Con imágenes de Ariadna Quesada, Julio Ríos, C7 Noticias. Y en otro tema, con el propósito de brindar a las familias seguridad jurídica en San Pedro Tlaquepaque, se realiza una campaña de registros extratemporáneos y matrimonios gratuitos que concluirá el próximo 26 de junio. Para quienes estén interesados en casarse por lo civil, se requiere, fíjese nada más, solo acta de nacimiento de los contrayentes, identificación con fotografía de ambos y copia. Si alguno de los dos es extranjero, deberá presentar acta reciente, legislada y traducción. En el caso de registros extratemporáneos dirigido a niños con más de 180 días de nacidos y adultos, debe acudir con una constancia de nacimiento, certificado de inexistencia, acta de nacimiento o matrimonio de los tutores, también comprobante de domicilio y dos testigos de identificación. Y el Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco señaló que el Ayuntamiento de Zapopan adeuda a constructores cerca de 60 millones de pesos por obras que ya están ejecutadas desde el inicio de la administración que encabeza el alcalde Héctor Robles. El presidente del Colegio de Ingenieros, Alejandro Guevara, detalló que se trata de diversas obras que van desde los 300 mil hasta los 5 millones de pesos. Sin embargo, los recursos no han fluido hacia los contratistas y hay un clima de incertidumbre al próximo cambio de gobierno. Detalló que aproximadamente son 15 o 20 miembros del Colegio de Ingenieros los que han sido afectados por la falta de pago y desde hace 6 meses han acudido al organismo pues, para manifestar su situación crítica, denunciando que no han recibido respuesta o algún diálogo de parte de la autoridad municipal. Y 20 elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos refuerzan las acciones en la costa de Jalisco ante la llegada del huracán tropical Carlos. Para atender cualquier emergencia que pudiera presentarse, el personal de la Unidad Estatal de Protección Civil ya realiza patrullajes en la zona costera de la entidad. Según pronósticos del Instituto de Astronomía y Meteorología, el huracán categoría 1 entraría a Jalisco este martes. Y alumnos del Centro Universitario de Tonalá elaborarán un atlas cultural del municipio alfarero y comenzarán con un inventario de edificios históricos tonaltecas. Actualmente, el Instituto Nacional de Antropología e Historia reconoce 4 edificaciones como parte del patrimonio histórico. La Garita, el puente de la población de Puente Grande, también la parroquia de Santiago de Tonalá y el templo del Cerro de la Reina. Es momento de hacer una pausa, pero al regresar, para evitar que regresen las polémicas prestaciones, estas que tenían los diputados en anteriores legislaturas, blindarán avances en materia de austeridad en el Congreso local. Noticias de verdad con Alfonso Javier Márquez. Muchas gracias por continuar con nosotros. El gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, recibió en Casa Jalisco al alcalde electo del municipio de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez. Durante la reunión, el mandatario jalisciense ratificó su postura de facilitar la construcción de una agenda común con los distintos municipios metropolitanos, comenzando por la capital del estado. Además, compartió con el presidente municipal electo los proyectos prioritarios que se desarrollan en la capital tapatía. En lo sucesivo, se llevarán a cabo reuniones de coordinación con los distintos alcaldes electos en la zona metropolitana de Guadalajara a fin de concretar proyectos prioritarios. Y el Instituto Electoral Jalisco definió las posiciones para los diputados plurinominales en el Congreso del Estado. Quedó definida la integración de la 61ª legislatura del Congreso del Estado, una vez que los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana distribuyeron las diputaciones plurinominales.
La conformación del Congreso será la siguiente. Movimiento Ciudadano contará con 15 diputados, el PRI 14, el Partido Acción Nacional 5, el PRD 2, mientras que Nueva Alianza y el Partido Verde con un legislador respectivamente. Y por primera vez llegará al Congreso un diputado independiente, para sumar un total de 39 curules entre mayoría relativa y representación proporcional. El presidente del IEPC, Guillermo Alcaraz Cross, informó que la fórmula para obtener esta representación se realizó constitucionalmente y que se buscó que los partidos no quedaran ni sub ni sobre representados y así lograr equilibrio. Hicimos la distribución tal cual lo dice la ley y el resultado es el que presentamos en el acuerdo. Por supuesto que hay partidos que no están conformes y que acudirán al tribunal a alegar lo que tengan que alegar, ¿no? Sin embargo, confío en que no habrá modificaciones en la distribución de las diputaciones. El 1 de octubre los legisladores tomarán posesión de su cargo y a partir de este lunes el IEPC entregará a los partidos políticos las constancias de mayoría. Con imágenes de Sergio Olague, Luyani Salazar, C7 Noticias. Y como se lo adelantaba antes de irnos a la pausa, diputados blindarán los avances en materia de austeridad en el Congreso para evitar que regresen polémicas prestaciones que tenían en anteriores legislaturas, como las casas de enlace, vehículos a cargo del erario y bonos. Diputados del Congreso quieren blindar los avances en materia de austeridad para que la próxima legislatura siga por la misma vía de la disciplina administrativa. El diputado Héctor Pizano anunció que la idea es dejar establecidas de forma contundente en la ley estas medidas. Vamos a culminar el trabajo de esta famosa comisión de reingeniería para llevar a cabo un dictamen que se pueda votar en la comisión de puntos constitucionales y por fin poder hacer las reformas a nuestra ley orgánica y otros ordenamientos que nos permitan tener la tranquilidad de que nunca más se volverán a dar este esquema de apoyos prestaciones que están por encima de lo que la ciudadanía espera de un poder como el legislativo, que debe traer una política de austeridad permanente. Señaló que quieren evitar la resurrección de las casas de enlace, los vehículos a cargo del erario, posibles bonos o ensanchamiento de la nómina, entre otros abusos que existieron en anteriores legislaturas. Eso ya estaba eliminado, pero lo importante nada más ver que no queden en el tema administrativo lagunas para que el día de mañana no haya esa a veces mala interpretación, que como en algún momento dijimos, si bien es cierto que no era ilegal, pero también posiblemente podría ser inmoral. Entonces, el asunto de fondo es que en esta política de austeridad que se vio inmerso el legislativo continúe. Recordó que esta legislatura ha hecho grandes esfuerzos, pues se logró depurar la nómina del Congreso y pagar una deuda millonaria que les heredaron sus antecesores. Además, por primera vez se transparentaron los procesos de adquisiciones del Congreso. Con imágenes de Ariadna Quesada, Julio Ríos, C7 Noticias. Vayamos ahora a las breves legislativas. El diputado Juan Manuel Alatorre Franco será el nuevo presidente de la mesa directiva del Congreso en el último periodo de sesiones que inicia el 1 de julio y concluye el último día de septiembre. Yo creo que es la parte en cuestión de intensidad de trabajo la más importante de la legislatura, es cuando todos los diputados revisamos nuestra agenda, todos los grupos parlamentarios también revisamos el avance de nuestras propuestas de plan de trabajo durante toda esta legislatura y vamos a tener que cerrar con un trabajo muy fuerte en esta parte, porque creo que van a ser 4 meses de un trabajo demasiado intenso. Acompañan al legislador Jesús Palos y Celia Fausto como vicepresidentes, así como Berta Yolanda Rodríguez Ramírez y Gabriela Andalón Becerra como secretarias de la mesa directiva. En beneficio de más de 40,000 niños y niñas de Jalisco que acuden diariamente a las casi 800 guarderías de la entidad, este lunes el Pleno del Congreso del Estado aprobó reformas a la ley que regula los centros de atención infantil para que dichos establecimientos obtengan de manera rápida la autorización del Programa Interno de Protección Civil a través de los 125 municipios, lo que redundará en mayor seguridad para los infantes. 3 diputados regresaron al Congreso luego de participar en las campañas electorales por un cargo de elección popular. Se trata de Trinidad Padilla López, Roberto Mendoza Cárdenas y Enrique Velázquez González. Habían pedido licencia por 2 meses.
En sesión ordinaria, el Congreso de Jalisco retiró un punto de acuerdo para aprobar el presupuesto 2015 del Poder Legislativo por falta de consenso entre las fuerzas políticas. Además, aprobó la devolución a la Auditoría Superior del Estado de cuentas públicas del ejercicio 2012 correspondientes a los municipios de Zapotitic, Lagos de Moreno, Ojuelos, Villa Purificación, Mascota, Cuautitlán, Teocuitatlán de Corona y Tamazula de Gordiano. C7 Noticias. Y desde ese sábado se les depositó a los trabajadores del Poder Judicial su sueldo, los cuales ya incluyen el aumento autorizado. Desde este sábado, los más de 1,000 trabajadores de base del Poder Judicial comenzaron a recibir el aumento salarial retroactivo a los primeros 5 meses del año que estaban pendientes, confirmó el presidente del Poder Judicial del Estado, Luis Carlos Vega Pámanes. La vez pasada fue una cuestión extraordinaria por el retroactivo, pero ya está todo eso saldado, espero y ya esté todo en orden y se siga pagando normalmente a todos los trabajadores del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura. El magistrado presidente adelantó que buscarán que la próxima legislatura destine recursos para continuar con la homologación salarial y que se reformen algunas leyes, entre otros asuntos pendientes en el Poder Judicial. Las metas que vamos a seguir, en primer lugar, está la homologación salarial de los trabajadores del Consejo de la Judicatura. Presupuesto constitucional, hacienda judicial, entre las cosas más importantes que vamos a trabajar, y las reformas a la ley del orgánica del Poder Judicial en el apartado del Consejo de la Judicatura. En materia de juicios orales, Luis Carlos Vega Pámanes informó que el Consejo de la Judicatura está listo para que el próximo 29 de junio entre en vigencia los sistemas de juicios orales en Tepatitlán y Lagos de Moreno. Con imágenes de Francisco Lee, Luyani Salazar, C7 Noticias. Es momento de hacer una nueva pausa, pero más adelante le voy a presentar la siguiente información, y es que extremar precauciones para evitar contagiarse de sarampión es la principal recomendación que hace la Secretaría de Salud para quienes viajen a Chile. Hoy lunes, el mercado cambiario cerró el dólar en ventanilla a 15 pesos con 15 centavos a la compra. A la venta se cotizó en 15 pesos con 75 centavos. El euro se evaluó en 17 pesos con 23 centavos a la compra y a la venta en 17 pesos con 64 centavos. Este fin de semana hubo muchas actividades artísticas en nuestro estado. Vayamos a conocerlas en las breves, en Cultura. La Cultura en breves. Con un lleno total se presentó Romeo y Julieta, una nueva versión de la tragedia amorosa de William Shakespeare a cargo del Joven Ballet de Jalisco, dirigido por Darius Blyer, y la Orquesta Filarmónica de Jalisco bajo la batuta de Marco Parisotto. Más de 50 artistas en escena protagonizaron esta producción original en el Teatro Degollado el pasado fin de semana. La secretaria de Cultura del Estado, Miriam Bachés, comentó. Una serie de creadores locales para todo el programa de escenografía, iluminación, en fin, una producción muy interesante. Y bueno, qué bueno, 3 fechas agotadas, estamos muy contentos, de verdad, es algo que nos llena de emoción. Saber que el trabajo arduo, bien hecho, profesional, se está reconociendo. El Museo Poliforum de la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Galería Javier Arévalo del Instituto de Cultura de Zapopan se unieron para albergar simultáneamente la muestra Palinodia, del artista visual chihuahuense Violeta Rivera. Palinodia viene siendo como una fe de ratas, pero no corrige, sino que añades otra verdad. Entonces, a partir de lo que yo quiero compartir, vas viendo diferentes aspectos de mi idea, de la intención que quiero transmitir. Y lo que estamos viendo, bueno, en Chihuahua se presentaron 21 piezas y aquí son alrededor de 15 o 17 piezas. Dijo que para ella el arte carga con cierta responsabilidad social. Es por eso su interés en plasmar esos temas en sus obras. Tú estás presentando un trabajo creativo y que a la vez puede llegar a ser hasta innovador o trascender, o las personas se pueden ir de aquí quizás soñando con algo de lo que estoy presentando o reflexionando, o aquí mismo en corto hacen algún comentario. Entonces ya con eso te da pie para una charla o para interiorizar más en tus pensamientos. La Galería Javier Arévalo se encuentra al interior del Instituto de Cultura de Zapopan, con dirección en Vicente Guerrero 233, en el centro del municipio.
En junio, Microteatro presenta la serie Por la Noche. Historias como Sin Maquillaje, Gallina Vieja, Insomnio, Serenata, entre otras puestas en escena. Buscarán entretener a los tapatíos con dramas, comedia, danza, como lo explicó Manuel Delgado, director general de la Casa Microteatro Guadalajara. Jueves y viernes, funciones de las 8 y la última es a las 10:30, con funciones cada media hora, sábado a partir de las 7 y domingo a partir de las 6 de la tarde. Lo esperamos aquí en Microteatro GDL. En los próximos meses, Microteatro será anfitrión de compañías poblanas que proponen una interacción poco convencional con el público. Tenemos dos temporadas abiertas o dos convocatorias para que la gente escriba guiones. Es una convocatoria abierta a todo público, no necesitas tener experiencia escribiendo ni dedicarte al teatro. Hay dos temas, el tema es Por el Futuro, que cierra el 15 de junio. La próxima semana, y tenemos el tema Por Miedo. Sus instalaciones están ubicadas en Guadalupe 1, 2024, casi esquina con Chapultepec. El mural titulado Héroes Anónimos de la Salud adorna una de las paredes del ingreso principal del Hospital Valentín Gómez Farías. Fue elaborado por los hermanos Adri del Rocío y Carlos Alberto GH, quienes nos comentaron. Quisimos, mi hermano y yo, el otro autor del mural, hacer un homenaje a todas las personas que trabajan día a día y mantienen esta institución para beneficio de los demás. Teníamos aquí un andamio montado y pues fuimos adaptándonos, a veces a nosotros mismos nos tocaba mover tablas y todo, y fue bastante pesado, sobre todo algunos días por todo el polvo, el ruido, por las obras del tren, pero finalmente cada día íbamos viendo más el avance, entonces nos motivaba más a seguir adelante. El mural se inaugurará el próximo miércoles 17 de junio a las 19:30 horas en el Hospital Valentín Gómez Farías, en Avenida Américas 203, en Zapopan. Se realiza el Encuentro de Teatro del Interior en Lagos de Moreno, Jalisco. El Loco Amor Viene fue la obra invitada fuera de concurso que se presentó en la inauguración, dirigida por Karina Hurtado a cargo del grupo Luna Morena de Guadalajara. El festín teatral se llevará a cabo en el escenario del Teatro José Rosas Moreno hasta el 20 de junio, con un total de 13 grupos y 12 obras invitadas. El público será testigo de una gran variedad de propuestas que van desde adaptaciones de clásicos, un musical, teatro tradicional y dramaturgia contemporánea de los municipios participantes: Puerto Vallarta, San Juan de los Lagos, Etzatlán, Calostotitlán, Ocotlán, Encarnación de Díaz, Valle de Guadalupe y Lagos de Moreno. Y la Secretaría de Turismo en Jalisco ajusta detalles para lanzar la convocatoria de viajes gratuitos para el verano. La primera semana de julio, la Secretaría de Turismo lanzará su convocatoria de su programa social Viajes Gratuitos de Verano, informó el titular de la dependencia, Enrique Ramos Flores. Adelantó que en esta ocasión habrá 45 viajes gratuitos con diferentes destinos. Algunos de ellos son Tequila, Mixtlán, San Ignacio Cerro Gordo, Tepatitlán, Autlán de Navarro, Villa Purificación, El Grullo, Zacualco de Torres y Puerto Vallarta. Durante las vacaciones se tiene contemplado dentro del programa de turismo social viajes al interior del estado, a las playas con pernocta, y algunos municipios del interior del estado, los cuales pues son viajes de ida y vuelta. Agregó que la mecánica para poder participar en la rifa de los viajes será la misma que utilizan cada año. Es presentarse con su identificación en las fechas en que nosotros convocamos a través de los medios, para que se presenten, saquen su número porque se sortea, dado que es la demanda impresionante, llegamos a tener hasta 2,000-3,000 personas. Con imágenes de Francisco Lee, Carlos Luévanos, C7 Noticias. Y la Secretaría de Salud alertó a la población que viajará a Chile para acudir a los encuentros de fútbol de la Copa América o por otras razones, a que extreme precauciones y evite el contacto con personas contagiadas de sarampión, ya que en ese país aún no se erradica dicha enfermedad. El titular de la dependencia, Jaime Agustín González Álvarez, informó que si bien son bajas las posibilidades de contagio, se debe estar muy alerta y a la expectativa. La enfermedad está vigente en Chile, y que las posibilidades de que traigan la enfermedad existen. Nosotros tenemos un esquema de vacunación en contra del sarampión que nos ha mantenido libres de la enfermedad por muchos años,
y lo que pretendemos es generar conciencia en la población para que de alguna manera, si están en contacto con algún enfermo de sarampión, tomen las medidas pertinentes. Y por otro lado, recordar que tratándose de una enfermedad febril exantemática, pues se puede viajar durante el periodo de incubación, no tener ninguna manifestación hasta que lleguen aquí, y nada más que si tienen algún cuadro febril, rápido acudan con su médico. Recordar que Jalisco desde hace 20 años permanece libre de casos oriundos de sarampión. Es momento de hacer una pausa, ya regresamos con más, no le cambie. Noticias de verdad con Alfonso Javier Márquez. Gracias por continuar con nosotros. Las reliquias del primer gobernador de Jalisco están desaparecidas desde el siglo XIX. A continuación, le presentamos la primera parte de un trabajo especial en la búsqueda de Prisciliano Sánchez. Fue un decidido partidario del movimiento federalista. Se opuso al establecimiento del imperio y a la coronación de Agustín de Iturbide. Publicó el Pacto Federal de Anáhuac. Al frente del grupo de diputados liberales del Congreso, se encargó de redactar la primera Constitución de Jalisco, documento que le ganó enemigos. En los comicios para elegir al que sería el primer gobernador constitucional de Jalisco, contendió contra Rafael Dávila, quien representaba a los conservadores. Se trata de Prisciliano Sánchez, republicano y precursor del federalismo mexicano y fundador de Jalisco, un personaje que está a la espera de ocupar el lugar que le corresponde en la historia. El sábado 30 de diciembre de 1826 falleció el hombre que en menos de 5 años logró transformar la organización social y la función del Estado a nivel nacional, mientras la familia, algunos amigos y gente agradecida sufrían del dolor en la capilla ardiente en diversos puntos de Guadalajara. Sus enemigos exaltaban que su muerte era un castigo divino por la herejía con la que se había conducido al dar el primer paso para separar la Iglesia y el Estado, que se consolidó hasta tiempos de Benito Juárez. Pero ¿por qué un hombre que, dicen, buscaba dotar de salud y educación a su pueblo, tuvo tantos enemigos? Los investigadores Jaime Olveda del Colegio de Jalisco y Javier Hurtado González, director general del Instituto del Federalismo de Jalisco, creen tener la respuesta. Fue un gobernador radical, un poco acelerado, porque quiso implantar una serie de reformas que luego desataron muchas inconformidades. En la Constitución local, el artículo 7 adjudicaba al gobierno civil, al gobierno del Estado, el manejo de los asuntos eclesiásticos y convertía a los sacerdotes en funcionarios del gobierno. Cuando decía que el Estado, se refería al gobierno del Estado, proveerá de los recursos necesarios para su sostenimiento y manutención de la religión, eso significaba que se abolían las capellanías y se abolía la facultad que tenía la Iglesia Católica del famoso diezmo. El rompimiento con el clero fue tan grande que los canónigos de la época se negaron a oficiar misa para el cuerpo presente, y a pesar de ser el gobernador, solo le concedieron el canto de una vigilia solemne. Como un intento de hacer justicia política, el Congreso del Estado tuvo que intervenir y emitió el Decreto 96 para ordenar exequias a don Prisciliano Sánchez. Al ser el primer gobernador de Jalisco, es fácil creer que exista algún monumento erigido en su honor, y más aún, que sus restos descansen en un lugar privilegiado. ¿Pero dónde está ese lugar? Sin duda no sería difícil dar con esa tumba. Para tal motivo, decidimos llegar al punto más conocido en Guadalajara, donde podríamos encontrar su nomenclatura y quizá alguna pista. Ubicados en la explanada del Templo de San Francisco y Aranzazú, encontramos una calle que irónicamente da justo al frente de la iglesia. Su nombre es la del primer gobernador. Por fin llegamos a esta arteria que lleva el nombre del primer gobernador del estado de Jalisco, Prisciliano Sánchez. Aquí comenzaremos nuestra investigación. La calle Prisciliano Sánchez viene siendo esta. ¿Es esta que está aquí frente? Sí. Oiga, ¿y usted sabe quién era Prisciliano Sánchez? No. ¿Esta no? ¿Está de aquí frente? Uh-huh. Oye, ¿sabes quién era Prisciliano Sánchez? No, la verdad no sé. No sé. ¿No recuerda cuál es? No. Definitivamente aquí no encontramos algún rastro claro sobre el sitio donde se pudiera encontrar sus restos.
Nos vemos obligados a buscar en otro lugar, quizás en un archivo histórico. Si Prisciliano Sánchez, en el primer año de la consumación de nuestra independencia, fue electo diputado al primer Congreso Nacional Constituyente, quizás sea ahí, en el Congreso local, donde lo pudiéramos encontrar. Contactamos con el actual director de ese espacio, Roberto Castellanos. Claro que sí, muchos documentos que don Prisciliano Sánchez, primer gobernador del estado de Jalisco, elaboró, hizo de puño y letra, se encuentran resguardados en forma original en este archivo y a disposición del público en materiales fotocopiados o facsimilares. Yo los invito a pasar y que conozcan. Así pues, y llenos de emoción por ingresar a uno de los lugares más reservados y seguros del Congreso local, y más allá, llegar a la caja fuerte donde se resguarda lo más valioso de la historia de Jalisco, emprendimos nuestro recorrido entre miles de decretos e iniciativas. Fundamentalmente, nosotros tenemos más de 60 toneladas de archivo, desde 1823 a la fecha, como 14 tomos de bandos y decretos del siglo XIX que fueron emitidos por los gobernadores de aquel entonces. ¿Pero qué tipo de decretos fueron emitidos por el legislador Prisciliano Sánchez? Tuvo acceso a los libros prohibidos de aquel entonces, que eran las ideas de la Ilustración, en donde pues básicamente los franceses, con la libertad, igualdad y fraternidad, se involucró, las compró, las hizo suyas y trató de llevarlas a cabo en el estado de Jalisco. Pues yo ya estoy emocionado y quiero ver la caja fuerte, porque la verdad es un privilegio estar en un lugar como este donde se conserva la historia. Aquí están una serie de documentos. Aquí, como podemos ver, es el decreto número 41 que emite don Prisciliano Sánchez. Este es el que les hablaba de la educación. Es un decreto muy importante que habla de la instrucción pública y el derecho que tienen todas las personas a ser educados. En el Congreso de Jalisco, don Prisciliano impulsó firmemente el liberalismo y fue él quien finalmente perfiló las bases principales de nuestra primera Constitución. Los investigadores Jaime Olveda y Javier Hurtado explican. Es una primera reforma que se empieza a esbozar para transformar a México en un país moderno. 18 de julio de 1823 se promulga por don Prisciliano Sánchez el Pacto Federal de Anáhuac. Ese es el antecedente del Acta Constitutiva de la Federación y de la Constitución Federal de 1824. En la siguiente entrega. Nuestra búsqueda de los restos de don Prisciliano Sánchez nos han traído a este lugar, el Panteón de Belén. Debido a la fecha en que murió, 1826, pudo haber sido sepultado en este patio de los pobres. Nuestra visita y recorrido en el Panteón de Belén, en la búsqueda de los restos desaparecidos del primer gobernador de Jalisco, Prisciliano Sánchez. Con imágenes de Víctor Arroyo, gráficos Eric Salazar, edición Erika Díaz, Fabián Sánchez, C7 Noticias. Deportes. En materia deportiva, le comento que nuestro estado ha demostrado una vez más por qué es el referente del deporte en el país. Y es que el representativo jalisciense que participa en la Paralimpiada Nacional 2015 se mantiene en lo más alto del medallero con 108 preseas de oro y un total de 209 medallas. En la segunda posición se encuentra el estado de Nuevo León con 96 metales dorados y un total de 204 medallas, mientras que en el tercer puesto se mantiene el Estado de México con 86 medallas de oro. Hasta aquí la información. Muchas gracias por el favor de su atención. Soy Carlos Lóbanos. Que tenga usted muy buenas noches. Hasta la próxima.